están vivos. Ahorita no puedo, mija. Tengo que arreglar el motor de esta avioneta. ¡Cuidado! ¡Hija! ¡No! Sucedió donde antes fuera el antiguo aeropuerto, en lo que actualmente conocemos como Parque Héroes Mexicanos. Al encenderse inesperadamente el motor de aquella avioneta, las hélices decapitaron a la niña y a su muñeca. Nunca se encontró la cabeza de la niña ni el cuerpo de la muñeca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos listos aquí. ¿Listos? Para hacer el proyecto de la niña. De la búsqueda de la con niña. Con cabeza de muñeca, aquí en el Parque Héroes. Vamos a presenciar la aparición de la niña, esperemos. Esperemos si es una patraña o no. Digo que John dice que no. ¿Tú qué dices? Yo digo que posiblemente veamos algo. Yo digo que sí existe. Ok, bueno, pues vamos a ir ahorita como primer paso a hablar con el guardaparques. Así es. Y pues, vamos. Y vamos a acampar hoy el primer día y a ver, en la noche a ver qué, cómo nos va. Que nos dejen acampar primero, ¿verdad? Así es, vamos. Vamos. Disculpe. Yo. Buenas tardes. Ah, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? Nos mandaron aquí de la entrada, con usted. Ya nos dieron permiso para poder acamparnos. Sí, es que queríamos planear una zona específica. No sé si nos queríamos preguntarle ¿dónde se puede acampar o dónde nos recomienda. Es que tenemos pensado por aquí, mire, por la zona meteorológica. ¿Dónde está la estación meteorológica? No sé si se puede ahí. La estación meteorológica, sí, más o menos por ahí, más o menos. Okay. Ese lugar está prohibido. Pueden acampar donde quieran, a excepción de ese lugar. No, pues buscamos dónde. No hay problema, pero. Uh-huh. Es que. Bueno, es que yo quería preguntarle algo. Usted que tiene ya tiempo aquí trabajando. ¿Es cierto la leyenda esa de la niña? Con cabeza de muñeca, dice. Ah, la famosa leyenda. Sí. Es un mito. Eso es. Una leyenda del Radio Universal. Les dije, los que están locos. Pues queremos investigar. Lamentablemente dormimos, yo dormí a gusto, yo esperaba que nos ocurriera algo. Vamos a tener que separar y aprovechar ahorita que nos levantamos temprano y que apenas está amaneciendo para separarnos. Ahorita si quieren hacemos como un plan
a dónde nos, se va cada quien y y esperemos que nos pase algo. Hay que movernos, ¿ya? Sí, pues ahorita como ya, ya guardamos todo, pues órale. Ya. Bueno, vamos. Vamos. Adelante. ¿Cuál es el plan, pues? Oigan, pues miren. ¿Cuál es el plan? El mapa del parque. ¿Ah? Vengan, trae una pluma. ¿Una pluma? ¿Ah? Nadie. ¿Qué hay una? ¿Te diste una pluma? Tiene razón, tiene razón. Sí. Muy literal. Pero bueno, a ver. A ver. Vengan. A ver, bueno, a ver. Esta, si se fijan, esta es la pista. Porque es lo que actualmente son las canchas. Efectivamente, acá, de enfrente. Entonces, pienso yo que estamos aproximadamente aquí, de esta zona. Ajá. Entonces, hay que separarnos de la siguiente forma. Es mi propuesta. Tú, Mike, te vas de este lado, que es donde está el puente. Hay un puente. Tú te vas de este lado. Uh-huh. John, pienso yo que tú, aquí hay unos baños. Okay. De este lado hay unos baños. Está por acá. Pienso yo que tú estarías por ahí cerca. Sí, estaría. Y yo, de esta parte, por esta parte, nos podría ir. Esa zona, Cohen, es para estar bien separados. ¿Ok? ¿Cuál va a ser nuestro punto de reunión? El punto de reunión va a ser la estación meteorológica, por eso la marcamos aquí. Ok, ¿por qué ahí? Es que ahí se supone que es... Dicen que está la cabeza de la niña. Digo, de la muñeca. De la muñeca. De la muñeca, más bien, ¿verdad? Sí, entonces, te vas a quedar cerca. Bueno, en realidad nos vas a quedar más o menos cerca. Ahí, vamos a ver como el... Sí. Hacemos un recorrido y ya nos vemos ahí. Y ya nos vemos ahí. Nos estamos comunicando en los celulares. Ok, perfecto. Vamos. Sale. Vamos una vez. Vamos. Oigan, no olviden documentar, Okay. O sea, toman videos. Si llegan a ver algo, por el celular. Ocurra algo por el celular. Y lo mandan al grupo. Sí, todos. Mismo. Dale, pues. Bueno, chavos, yo creo que esto es pura patraña, llevo un buen rato caminando, no veo absolutamente nada. Entonces, no sé si ustedes hayan visto algo. Achis. ¿Qué es eso? ¿El columpio se está moviendo? Por cierto, ya me dio miedo. No veo absolutamente nadie. Y se está deteniendo. ¡Qué demonios! Chavos, acabo de escuchar
como una pelota. Que considero yo. ¡No manches! ¡No manchen! ¡Les juro! Que no hay nadie aquí alrededor mío. ¡Se los juro! ¡No hay nadie! Y acaba de caer la pelota. La escuché al principio. ¿Dónde está? ¿Hacia dónde se fue? Les juro que escuché la pelota. Ahí está, miren. Se los juro. No hay nadie alrededor mío. Y cayó una pelota. ¿Qué significa esto? Oigan, me acabo de encontrar un zapatito. Parece muy antiguo. Está todo sucio. O díganme si ustedes me están jugando una broma. Quiero decirles que esto no es divertido ya, ¿eh? Esto está muy extraño. Me lo voy a llevar para que vean, porque si luego no me van a creer. Muy bien, chavos, ya todo voy para allá. Para que veamos lo que tenemos de material. Ya voy. A ver, ¿a qué hora va a llegar, Tony? Ya se tardó. Ya se tardó mucho. A ver, vele si mandó algo. No, solo el mismo Muy mensaje. Bien, chavos. Ya, Tony, voy para allá. Para que veamos lo que tenemos de material. Ya voy. Eso fue hace una hora. Sí, a mí también me llegó. Pero... ¿Qué hacemos? No, pues hay que... ¿Buscamos? Pues hay que ir a ver si está... Recuerdo que ese mapa era para el oriente, ¿no? ¿Para allá? Pues sí, como que recuerdo que digo que iba a estar para la zona de allá del oriente, ¿verdad? Vamos. Así que hay que agarrar los casos ya. Vamos. Ya. Ya para irnos. Pues. ¡Mira, es Tony! ¿Dónde? ¡Ah, ya lo vi! Ya lo vi entrar aquí al baño. ¿Sí? ¡Tony! 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 Yo lo vi entrar. ¿Tú también lo viste? Yo sí lo vi. Seguro que lo vi. Estaba muerto. ¡Tony! ¿Sabes que esto ya está muy extraño? Ya pasó varias cosas y no tiene sentido. Yo digo que ya mejor hay que abordar esta misión y irnos. A ver, ya, ¿qué pasa con Tony? No me importa, yo no quiero saber todo. ¿Qué pasó? Ya no quiero ir de aquí. ¿Cómo está? ¡Tony! Puede ser. A ver, vamos a tratar. ¿Hacemos? ¡Tony! En serio, nos estamos moviendo locos. Y eso ya estoy perdiendo, la cordura y hace muchas cosas que no tienen sentido. ¡Yo!
¡Tony! ¡Tony, ¿dónde estás? ¡Tony! Mike, ¿qué estás haciendo? ¡Mike! ¡Mike, ¿por qué le cierras? ¡Mike, ábrele! ¡Esto no es gracioso! ¡No! ¡Tony! 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 No vio pasar un chavo aquí por aquí. Estoy asustado, no sé qué está pasando. Mi amigo se quedó atrapado en el baño. De hecho, por favor, ayúdame a sacarlo de ahí. Eso, ¿por qué está aquí? Les dije, váyanse. Por favor, ayúdame. ¿Qué no es su trabajo? ¿Acaso no es el guardaparques? Sí. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mis amigos no sé dónde estén. Uno está encerrado, no puedo abrirle. El otro desapareció, solo quedó esto. ¡Ayúdame! ¿Por qué no vas a la estación? Los acabo de ver ahí. Eso, acabo de venir de allá. Por favor, eso no me ayuda de nada. Ve hacia allá. Por favor, acompáñame. Acompáñame, necesito su ayuda, necesito las llaves, abrir el baño. Oiga, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¡Ah, maldición! Se escuchan voces. No sé qué está pasando. Llego, estoy perdido, ya pasé por aquí. Escucho voces, risas de una niña. Mis amigos se perdieron. No sé qué está pasando. Necesito ayuda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quieres jugar conmigo?